vecino es una revoltosa. Imagínate, estás en plena fiesta, hasta atrás, te llega la policía, se te baja hasta el cohete, ¿no? Se te baja el cohete, estás en la escalera, hasta te ruedas, ¿no? O de plano le invitas una al policía a ver si en una de esas te la acepta, ¿no? No, mejor no. Bueno, dice usted que don Luis, que es el administrador, le ha dicho a usted que usted puede hacer lo que se le pegue la gana. Así es, Rocío. ¿Literal? Así es, él me lo ha dicho, que yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Ajá. Porque estoy dentro de mi departamento y yo pago mi renta. ¿Y fuera del departamento? Pues fuera del departamento yo no hago nada. No, ¿y las heces de los perros? Bueno, son los perros, Rocío, no yo. Ahora hay otra cosa, o sea, Rocío. Ellos también lo hacen. Pero son sus perros. Nomás tengo uno. ¿Un perro? Pues Rocío, uno lo tiene. Pero pues él también está aprendiendo. ¿Qué raza es, perdón? Es Pitbull. O sea, hace choncho. Aunque sea poquito. Sí, sí es cierto. ¿Y? Ahora, Rocío, también hay otra cosa. No sé qué hace esta señora. Uh-huh. A las horas de la noche, 10, 11, 12, a veces está aspirando. Se escucha a veces la lavadora, no sé cómo es de que ella hace mira, sus cállate, cosas. Ay, mira, cállate, porque tú también cosas. Lo haces. ¿A qué horas? Ya no quiere 12 ni de la noche lavar. No, es cierto. Que ya no quiere no ni se que puede haga ni así. No, mira, a ver, ¿a las 12 de la noche lava? No, bueno, a veces limpio de mis fiestas a las 12 de la noche, pero la señora se supone yo que no está sé dormida si todavía está y todo sabe briaga, de mi vida. Borracha. Doña María, la verdad, por muy dormida que esté, si usted va a prender la aspiradora o va a agarrar la escoba para barrer o va a prender la lavadora y vive en la parte de arriba, su vecina o usted o quien sea, se escucha. Me despierto. Bueno, pero yo digo que a veces cuando casa, se pone... Rocío, entonces no se tengo que hacer ella las cosas. Ella es muy tomada, pero es que Rocío. Ella yo soy la más afectada mentiras. Porque ella vive arriba de ella mí. Ella dice mentiras. Yo soy la más anda, afectada. Los más demás de vecinos también, escuchan. No, de veras. No, los demás vecinos también saben, escuchan todo su ruido de ella. Pero ellos no se quieren. Luego ya mejor dicen, ¿sabe qué? De eso yo no quiero hablar. Porque lo que pasa, Rocío, no que toda esta gente es yo una gente amargada. Yo es una gente amargada. Sí, es una gente amargada que no sabe disfrutar la vida, que no sabe tener una fiesta, que no sabe reír. Doña María, siendo honestos, la verdad, hay que ser conscientes. La señora tiene hijos. Usted sabe que en esta situación, bueno, ya todo mundo lo tuvimos que entrar al Zoom y que si las juntas y que si quién sabe qué, ya no diga no, a los no niños respeta, que no tienen respeta, que Rocío. Asistir a clases ahora, por medio de Zoom. Otra cosa, ¿no? Rocío. Espérame tantito. Los niños ni siquiera pueden entrar a sus clases porque usted está con el karaoke a las 4 de la tarde, señora. Mire, lo que pasa ese día, Rocío, lo que pasó fue que estábamos nosotros checando, mis amigos y yo, checando unas bocinas que dejó mi hijo en la casa de karaoke. Entonces empezamos a cantar y queríamos ver si el ecualizador servía. Entonces empezamos pero a cantar. Pero lo puede hacer moderadamente. Ay, déjame hablar, cállate. No, ¿por qué tienes entonces, que ponerte a escuchar a mí me gusta el volumen tan alto, fuerte, Rocío. Tan entonces fuerte. Yo lo puse alto. La señora fue a patadas, me no. fue a tocar al departamento. No fue a patadas. Yo le abrí, yo le dije, mira, yo tiene le razón. Le pegué fuerte no, a su puerta. Sí, no, no es cierto, no es cierto. Sí, pues con el ruido música, no le escucha. No, escuchaba. No es cierto. Ella, ¿cómo ella quiere fue que... a patadas a pegar no, a la ella puerta. Piensa que fue a patadas, porque yo le abrí así me lo dijo y me ese dijo, día. Cállese, que no, no deja de dormir, que mis hijos, que no sé qué. Le dije, tienes razón, es que discúlpame, seguido, no va a pasar y ya no volvió a pasar. Y ya no volvió a pasar ese día. ¿Ya no volvió a pasar? No, es que seguido ya no volvió a pasar con ella. Y entonces ella no se como nada. Si yo fuera una tonta, no. Cualquier cosa ella que sí, yo hago, Rocío, cualquier cosa, luego mucho, va con los vecinos. ¿Usted qué? Mucho ruido, y luego, mucho luego ruido. Me empieza a acusar. ¿Le gusta luego, mucho luego, la fiesta? Luego la lavadora, pues sí, haciendo Rocío, la licuadora. Porque, pues, a mí me gusta bailar, ¿A la semana cada cuándo? No, pues yo desde el viernes hasta el domingo yo hago mis fiestas, Rocío. ¿Es en serio? Sí. ¿No sí, se cansa? Rocío, no, Rocío, ¿por qué? ¿No amanece si desmejorada? Tenemos que vivir, Rocío, tenemos que disfrutar precisamente la vida. Porque hay que vivir, no ¿sí? se desgaste tanto. ¿Cómo de viernes no, a pues, domingo? No, pues yo no me desgasto. Y que los decibeles del sonido tan alto no la dejan ahora, sorda. Pues, no siempre está el desnivel alto. A veces cuando desayunamos o comemos, bajamos, pero luego otra vez empezamos. Y esta señora, la verdad, no, Rocío. Oiga, yo te ¿canta voy a platicar baila? Algo, Rocío. Pues las dos cosas. O sea, ¿baila también? Sí, a mí me gusta bailar y disfrutar la vida. ¿Ah, o sea, sí? Mira, Rocío, de todos los que tienes aquí. A ver, échase una. A ver. Yo está invitado al departamento.
departamento. Claro, es una gente joven. Mira a la muchachita de allá, ni se ríe. A ver, lechuga. ¿Que estás invitado al próximo reventón? ¿Va? Claro. ¿Dice? ¿Dijo? ¿Que al departamento? Bueno, pues vamos. Mira nada más. Ay, claro. Dios mío. Vete la cara mío. A ella y veme mi cara. No, es que eso me molesta, Rocío. Fíjate, está re amargada. La pobre. No es eso, yo también estoy joven, a veces hago ay, no. También a mí me sorprendió. Un poco de... ¿Sí? Sí, ay, de fiestas, bueno gustó, pero no, no, sí, no pero como de, ella. Pero sí me preocupa, de viernes a domingo es mucho, ¿no? Para mí no, Rocío. ¿No? Para mí no, porque mira, yo he sufrido mucho para sacar adelante a mi hijo. He sufrido mucho desde que quedé viuda. Nunca tuve ya otra pareja. Yo quiero vivir mi vida. Tengo 60 años y me falta pues todavía vivir. Pues es que sí vivir. Se puede vivir la vida, pero hay que respetar a los demás. Oiga, bueno, espéreme, no se me ha olvidado Luis, que dice que usted puede hacer lo que se le pegue la gana. Ah, sí, él me dijo. A ver, Luis, ven para acá, por favor. María es una vecina inadaptada que nos está perjudicando a todos. Es imposible. Bienvenido. ¿Usted administra este edificio? Mire, como no sé, disculpe mi ignorancia, como figura jurídica no... Somos 10 inquilinos que nos hemos llevado bien. Yo tengo 20 años ahí, nos hemos llevado bien y nada más. Cada año nos sustituimos para hacer lo esencial, que hay que lavar las escaleras, poner en orden, ¿no? ¿Pero usted administra o no es el sí, administrador? Sí, soy el administrador. Sí, o sea, es el encargado, digamos, encargado. De poner ajá. orden sí, sí. y de cuidar de que se las áreas estén limpias, claro, que todo esté refiero. En orden, que si se fundió el foco, que si pues se compuso que la se chapa, juntar el dinero. Y, o sea, que se administra. Sí, sí. ¿Existe es un reglamento en ese edificio al cual tengan que todos atender, cumplir y demás? Llegamos a un acuerdo de un reglamento. Ahorita ajá. me cuenta detalles de ese reglamento, sí. porque también tengo que preguntarle, y ahorita me contesta, que doña María dice que usted le dijo que ella puede hacer lo que se le pegue la gana. No importa si los vecinos están de acuerdo creo o no, que ella es como la consentida. Creo que a veces... Espéreme tantito.